watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy. To be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gold. Always wanting more freedom from the source. They don't really listen until they feel the force of blood in. If you scar shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. Buenas, estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Otra entrevista más muy muy chula con un gran competidor y preparado a la vez. O sea que es que destacan las dos cosas. Rubén Fernández, dime un poquito tu historia, cuéntame dónde naciste, qué año, cómo empezaste con el deporte. Cuéntame un poquito así tu historia. Vale, pues nací en Bilbao en el 78, hace 46 años ya. Y bueno, hice deporte desde muy pequeñito. Ya con 4 añitos mis padres me apuntaron a karate, que lo estuve haciendo pues, prácticamente hasta los 16 o así. Y a los 14, 15 lo empecé a compaginar con full contact. No sé si te acuerdas, ahora ya no existe, creo. Yo también hice. Bueno, full contact, vale. El que tú dices, se combinaba mucho. Sí, me gustaba un poco más el contacto también, y entonces lo estuve también compaginando. Y el inicio en el mundo de los hierros fue porque, claro, cuando yo era muy delgadito y cuando tenía que pelear en el gimnasio con alguien que me sacaba algo de peso, pues dolía mucho los golpes y empecé simplemente pues por coger un poquito de cuerpo. Ahí empezó también la moda de las pelis de acción, de Van Damme, de Stallone, de Schwarzenegger. Y eso me empezó a enganchar cada vez más, hasta que una lesión me apartó un poquito de las artes marciales y me enfoqué más en el gimnasio y pues hasta hoy. Vale. ¿Y en el mundo de las pesas, con quién empezaste? ¿Con qué monitores tenías? ¿A ver, qué gimnasio? A ver un poquito de esos primeros años. Pues yo empecé en un polideportivo que había cerquita de mi casa. Y claro, cuando aquella no existía la figura del preparador como, claro, ahora hay. Es muy accesible, ¿no? El encontrar un preparador ya en cualquier gimnasio o en las redes sociales. Cuando aquello, yo recuerdo que mi primera dieta me la puso el monitor del gimnasio, Félix. Me veía que entrenaba, que me lo tomaba en serio, que preguntaba mucho, que me compraba las revistas, la Musclemag, la Muscle Fitness. Y él fue el que me puso la primera dieta para coger peso, porque yo era muy finito, me costaba mucho coger peso. Y ahí fueron mis primeros años, ahí me acuerdo que en cosa de año y medio cogí 12 o 14 kilos de músculo, no de músculo, pero bueno, me cogí un poquito de cuerpo. De ahí me fui a un gimnasio de Bilbao, en el que después ya de muchos años entrenando, en el que había un preparador que preparaba gente, o sea, un preparador, no un monitor, pero que preparaba, echaba una mano a gente que quería competir pues, a nivel regional y así. Y ahí fue donde me propuse por primera vez el dar el salto y probar lo que era eso de la competición. ¿Cuál fue tu primer año de competir? Pues fue tarde. Yo, fue en el 2008 creo que fue. 2008, o sea, ya llevaba muchos años entrenando, muchos, muchos hubiera, años. Si hubieras competido años antes, hubieras competido contra tu paisano Dani Suárez. Ah, sí, sí. Sí, Dani, de hecho, en el último gimnasio en el que yo tenía un despachillo para pasar revisiones y demás, entrenaba ahí conmigo. Sí, Dani Suárez. Él empezó a competir un poquito antes que yo, sí. Sí, lo sé, sí, yo competí con él varias veces. Sí, chaval, buen chaval. Muy buen tío, muy buen tío. Es una la caña. Aparte un cuerpo súper estético. Sí, muy bonito. Cuerpo muy estético. De hecho, hoy en día, hace tiempo que no le veo, pero se conservaba muy bien. Se seguía conservando muy bien, con un físico muy chulo. Sí, nos tenemos que conservar porque ya con la edad que tenemos, que si no, malo. Va para abajo la cosa.
ya te digo. Cuéntame tus primeras competiciones, cómo fueron y qué tal. Pues la primera fue en una competición que se hace aquí en Guernica, que no tiene ninguna sigla, la hacen para gente que quiere comenzar a competir y es bajo, o sea, la prepara un chico, la organiza un chico y no hay, creo que ni que federarse, pagas una inscripción y la haces. Entonces me preparé con este chico del gimnasio que te comento, que era monitor, y fue una preparación, ahora vista con perspectiva, que no sé ni cómo aguanté, la preparación durísima, o sea, Es lo que había antes. semanas. Es lo que había antes. Era lo que había antes, semanas y semanas, me tuvo sin sal, sin verduras, sin un gramo de grasa, apenas sin. Bueno, me acuerdo que las comidas eran cinco comidas de 25 gramos de hidratos ya hecho, de arroz ya hecho, que serían unos siete en crudo, y así estuve 6, 8 semanas. Bueno, una locura, una locura. Y llegué por cabezón, llegué a competir. Pero claro, yo me quería ir para casa. Yo me acuerdo que estaba en el escenario y estaba sufriendo. Y yo veía a los demás competidores que sonreían, que se lo pasaban bien. Y digo, aquí algo falla, tío. Aquí Hombre, hay si algo que no estamos con haciendo esa, bien. una dieta tan de esos y luego encima, si quitas el agua, ya acabas de rematar. Claro, yo estuve Ya 6 semanas acabas con de el rematar. agua, sí, con el agua controlada. No me acuerdo muy bien, pero me acuerdo que no podía beber a demanda. Me quitó la sal 6 semanas, las verduras 6 semanas, cero grasa, bueno, era muy duro. Entonces, bueno, dije, si esto es competir, yo creo que esto no es para mí. Pero bueno, a raíz de ahí empecé a investigar, cambié de preparador con un chico, Dani, un chico aquí también de Bilbao, y con él hicimos las cosas diferentes. Me tomé un año de descanso y volví a salir en 2010 o 2011, no me acuerdo bien. Y esa preparación ya fue diferente. Ahí salí en IFBB, gané el Vasco Navarro y el Norte de España. Y de ahí pasé a prepararme con el difunto Chisco Serra. Y ahí volví a dar un salto bastante importante. Ya, bueno, él hacía las cosas diferentes, bueno, tenía ya preparaciones un poquito ya más modernas, ¿no? Ya más actualizadas, digamos. En esa época él trabajaba con Raúl Carrasco y un poquito pues el método que él en su día llevaba, y bueno, ya fue una preparación mucho más, aparte de mucho más llevadera, el resultado final fue mucho mejor. Y ahí con Chisco estuve un año entero compitiendo primera y segunda temporada, que se dio muy bien. Y de ahí conocí de casualidad en un vídeo a Miguel Ángel Martín, en un vídeo del Paradise Gym, el que tenía antes. Sí. Que tenían antes, le hacían una entrevista para Cuerpos Perfectos de José María Forte. Y yo me acuerdo un día trabajando de noche en mi trabajo que vi el vídeo y dije: Este hombre solo, yo ya o veía en algún campeonato chicos que él sacaba y tal, pero bueno, tampoco lo había pensado nunca. Pero cuando le vi un día en el vídeo, me transmitió algo que dije: Bueno, este va a ser mi siguiente preparador. Y me costó mucho. Primero contactar con él, porque claro, no había red, no eras como ahora, ¿no? Que todo el mundo tiene Instagram y tal. Entonces yo me acuerdo que después de meses mandándole emails al gimnasio, finalmente me pasó el contacto Cristian Pérez, el Classic. Ya. Lo conozco muy bien. Lo conozco antes de que Sí. debutara. Pues hablé con él y me dijo, bueno, yo creo que te voy a pasar el teléfono, tú hablas con él y tal. Entonces yo recuerdo perfectamente, le llamé y él cuando aquello no preparaba gente de fuera de Cataluña, preparaba casi todo el mundo gente de ahí. Sí, lo sé. Pero aparte, a todos los que sacaba los hacía campeones. Sí, sí, ¿Con sí. genética o sin genética? Sí, sí, Digo, sí. porque yo estoy de juez, o sea, y los puntuaba, yo estaba en la mesa y pasaban los competidores y tú sabes automáticamente cuál era de Miguel Ángel, por Así es. el acabado físico que tenían. Y a lo mejor no es el mejor físico, lo que es el mejor físico, pero es el físico ganador, porque tienen un acabado todos que dices, que es ganador. O sea, La había verdad que tenía un gente con sello genética, es de. mi genética. Sí, eso es. Cuando aquello yo me acuerdo que decía mucho, ¿no? Es que Miguel Ángel solo coge los caballos de carreras, Efectivamente, tal, es que y eso nada que ver, no lo conoce. porque ya, claro, yo recuerdo además, yo le llamé por teléfono
Y él me dijo que bueno, que es que no, él no preparaba gente de fuera y tal, que él necesitaba verlos cada 4 o 6 semanas. Y yo me comprometí a ir a Barcelona cada 4 o 6 semanas. Que si él me... Entonces me dijo que... Dice, mira, vamos a hacer una cosa. Tú vienes a Barcelona un día, pasamos el día juntos y vemos a ver. Entonces yo me fui a Barcelona sin saber ni se me iba a preparar. Pasamos el día juntos y sin ni siquiera verme... Yo me estaba ahí, además, ya... Estaba en plena temporada de competición, yo ya había decidido que posiblemente mi siguiente preparador sería él, entonces yo estaba planificando un poco cómo iba al terminar las competiciones, pues ya ponerme en sus manos, ¿no? Y cuando llegué allí, pasé la tarde con él y ni siquiera me vio el físico. Simplemente hablé con él y me dijo, bueno, yo creo que podemos, al final de la tarde, me dijo que pudiéramos trabajar juntos. Pues para mí fue como, no sé, fue como me acuerdo que llamé a Eva. Pues no sé, fue una ilusión tremenda, ¿no? El que me poderme preparar con él. Y para nada me miro el físico, no vio si tenía una buena estructura o no, si tenía potencial o no, simplemente habló conmigo, me hizo unas cuantas preguntas, pasamos la tarde y a partir de ahí empezamos a trabajar. Y ya una vez en el equipo me di cuenta que lo que tú dices, ¿no? Que independientemente de la genética de cada uno, tiene la capacidad, ahora está un poco más ausente en las redes, pero bueno. Lo seguirá haciendo igual, tiene la capacidad de sacar de ti el máximo potencial. Pues Es... mira lo que acaba de hacer con el otro Miguel Ángel en Estados Unidos. Sí. Mira lo que acaba de hacer. Si es que no hay nada más que decir. Con el segundo en bastante Con la asistencia. edad que tiene ya Miguel Ángel, Claro, que claro. tendrá que ir para abajo y los cojones. Tienes que mirar una foto de Miguel Ángel hace 10 años y hoy en día y compararla. Alucinas. Claro, nada. Nah. Entonces, para mí, pues Miguel Ángel es, fuera parte de... Es más que un preparador. Yo creo que todo el mundo que ha trabajado con Miguel Ángel, tiempo, no, o sea, tiempo, ha estado con él compartiendo tiempo, creo que... Que sepas que verá la entrevista. ¿Perdona? A ver, sí, seguro. Que Bueno, si sepas que le la va pongo a un ver, abrazo fuerte, hace ¿eh? tiempo que no hablamos, pero pues... Para mí Miguel Ángel es más que un preparador, más es una persona muy especial en mi vida, aunque ya nos vemos muy poquito, de vez en cuando igual nos mandamos algún audio o algo, porque le tengo muy presente, me acuerdo mucho de él. A mí me cambió la vida, en muchísimos aspectos me cambió la vida. Entonces solo puedo, para mí es un ser muy especial, solo puedo tener palabras de agradecimiento y estar muy feliz y agradecido de habérmelo cruzado y haberme encontrado. Además, fue ahí transmite algo a través de un vídeo, fíjate, me transmitió ya algo que yo sabía que era con quien me iba a preparar y supe desde el primer momento que nunca me prepararía con nadie más. Que hasta que acabaría mi carrera, no me prepararía con otra persona. Entonces, bueno, pues solo tengo buenas palabras hacia él. Y pues cuéntame esos campeonatos que fuiste haciendo. Que la gente, Bueno, que mucha gente ¿cómo? te conoce, pero aún pero las nuevas generaciones no miran para atrás. Sí, es normal. Igual, Ahora con las redes es ya, pero que la inmediatez. yo, por ejemplo, o la gente que empezó conmigo, sabíamos quién eran los anteriores. O al menos, no, a lo mejor no todos, pero íbamos sabiendo. Es más, yo tengo de vistas de mucho antes de que yo empezara a entrenar. Yo tengo de vistas de los 70 y de los 80 en casa. Y conozco Ahora. campeones de antes. Pero es Ahora que... eso se ha perdido. Si no estás en las redes sociales, desapareces unos meses, parece que ya no existes. Al final es como muchas veces hablando de Miguel Ángel, muchas veces hablas de él a un chaval que sea un poquito más joven y no sabe quién es, no tiene ni idea. Entonces, hoy en día es un poco diferente, ¿no? Al final todo el tema de las redes parece que es toda la inmediatez y si no estás ahí expuesto, pues parece como que... Y lo De hecho, hay peor, grandes preparadores y grandes deportistas que no son mediáticos en las redes y parece que no existen, parece que están olvidados, ¿no? No sé, está el... lo peor de las redes es que se le da importancia muchas veces a gente que no se le debía dar ya gente, como dices tú, que tiene un bagaje, que tiene una experiencia y un todo, y que tendrían que ser súper reconocidos por todo. Mira en el fútbol. En el fútbol nadie se ha olvidado de Iniesta, nadie se ha olvidado de Puyol, de Casillas, nadie se ha olvidado de una generación, pero aquí sí, aquí el culturismo sí. Sí, Aquí el aquí. culturismo le preguntas a un chaval quién es Cañadillas, y dirá,
Pues no sé. Y no, Y exactamente. es para decir, es para darte con la mano abierta, ¿sabes? Claro. Pues saben a los influencers así un poquito de moda o a gente que tiene mucha mucha repercusión en redes, tal, pero realmente de gente, porque pues que hay gente muy buena en España, gente muy, tanto preparadores como deportistas, y gente que no se les da ni el reconocimiento ni el valor que yo creo que se merecen. Pero bueno, es lo que nos ha tocado, ¿no? Yo que soy un poco también así con las redes desastre, pues es lo que hay. Y hoy en día, si no estás expuesto y no lo trabajas un poquito, pues Ya. pasas un poquito más desapercibido. Pues cuéntame esos campeonatos. Pues bueno, el primero ya lo que te comenté, fue un sufrimiento. Luego ya los que salí el siguiente año, al D2, creo que fue que gané ya los primeros en IFBB, los regionales, Norte de España, tal. Ahí fue cuando realmente me enganché un poquito más a la competición. Y luego ya con Chisco, recuerdo que con Chisco competí en Guava, competí en IBFA, en otro tipo de federaciones, que cuando aquello él estaba un poco, bueno, se había desvinculado un poquito de la IFBB, Ya, bueno. ya me acuerdo de aquellos años. Y me comentó un poquito de salir, y a mí tampoco me daba un poco igual, ¿no? Lo que quería era competir. Y ese año me hice, no sé, un montón de 6 o 7 competiciones en la primera temporada y otras tantas en la segunda. Me hice todo. Y casi todo, la verdad que en esas federaciones, primero, segundo, se vio muy bien. Y el físico había mejorado. Y luego ya con Miguel Ángel, tuve un año que me preparé para ir a un europeo y al Arnold Classic, la segunda y demás, pero tuve un año un poco complicado, porque fue 2014, creo, y se me truncó las 2 temporadas a 1 semana, 10 días de competir. En una tuve un accidente de coche, Hostia. que nada, pues por el tema de cervicales y demás, me era imposible entrenar, tenía vértigos, la comida no podía comer, bueno, un desastre. Entonces tuve que parar la preparación. Cuando me puse mejor, empezamos a preparar la segunda. Y a creo que 10 días del Arnold, con todo pagado, el hotel cogido, con todo, me entró una hepatitis vírica por un alimento en mal estado. Me dijeron en el hospital que seguramente alguna verdura contaminada o así. Y pues, me fui a lo que me daba, bueno, color Coca-Cola, el abdomen inflamado por completo, bueno, y lo mismo, me truncó la temporada. Y no pude salir ni primera ni segunda, después de todo el año preparando. En 2015 ya salí, ¿sí? Hicimos un Open Nacional, el Open MTX, no sé si te acuerdas, que se hizo una vez en Castro con mucho, se dieron 10 o 15 mil euros en premios, muy chulo, luego no se volvió a repetir. Que, pues, una, éramos veintitantos en la categoría, un campeonato muy chulo. Ya hice segundo detrás de Carlos Radillo, no sé si te acuerdas, un chico rubito de pelo largo, salía muy prieto él. Y después de ahí íbamos a ir el año siguiente al campeonato, al pasarme a culturismo, perdón, porque sufrí mucho para entrar en Classic. Ese año, para dar el peso en Classic, ya me resultaba muy complicado. Comer muy poco, mucho cardio, el peso no había manera, no bajaba. Bueno, al final entramos de milagro. Bueno, mira, los Pozzi también empezaron como clásico. Como clásico, claro. Y mira dónde llegaron. ¿Dónde está? Eso es. Además, me acuerdo que después de competir, ese año el cuerpo se ve que quería crecer. Entonces, en cuanto empezamos a comer, se fue de madre. Y ya cuando me vio Miguel Ángel la siguiente vez, me dijo: tío, clásico ya para ti. Y así, o te cortas una pierna o no entras. Y empezamos a prepararnos para culturismo el año siguiente, en 2016. Y fue cuando se hizo el Campeonato de España en Santurce, aquí en el País Vasco. Sí, bueno, Cuando ganó, si no me equivoco, el absoluto de culturismo Ángel Calderón, sí. creo que fue. Bueno, pues yo ahí ya, los años anteriores yo preparaba gente, porque yo, aparte, yo realmente trabajo en el puerto. Mi trabajo de toda la vida, que llevo 23 años, trabajo en el puerto de Bilbao, y digamos que lo complemento con esto, que es lo que me gusta, ¿no? Preparar deportistas. Entonces yo preparaba gente, pero bueno, a un nivel, pues bueno, algún competidor por ahí, pero bueno, casi todos gente de calle. Sí. Pero claro, los dos
A partir del 2012, 2013, empecé a cada vez a preparar más competidores, pues con lo que ello conlleva, ¿no? Que es, al final, por mi forma de hacer las cosas, me implico mucho y me quita mucho tiempo. Entonces, en 2016 ya el volumen de competidores que tenía era muy grande. Yo recuerdo que salía de casa, bueno, muchas veces me levantaba a las 5 de la mañana, hacía mi cardio, me iba al trabajo, salía a las 2 de la tarde, iba al gimnasio, entrenaba. Tenía un despachito en un gimnasio, a las 4:30 quedaba con el primer deportista, hacía entrenos con ellos, llegaba a las 9 o las 10 de la noche a casa y tenía que ponerme con el ordenador a hacer los ajustes de la dieta, de los entrenos y a todo esto con el móvil, pues todas las dudas, miedos, etcétera, de todos los competidores. Y a unas 6, 8 semanas de competir, mi cuerpo empezó a decirme que hasta aquí. Niveles de estrés muy altos, me salían llagas en la boca, no podía comer. Bueno, hablando con Miguel Ángel, yo lo intentaba forzar, quería seguir, pero llegó un momento que mi cuerpo me dijo hasta aquí. Y pues tuve que tomar o la decisión de quitarme competidores y seguir compitiendo yo, o dedicarme más a preparar y dejar de competir. Y la verdad que pensando yo que iba a ser una difícil decisión, pues fue más fácil de lo que pensé, porque cuando lo medité, inmediatamente me di cuenta que en ese momento disfrutaba mucho más de los éxitos y de los logros de los deportistas que de prepararme yo. Entonces, fíjate, a 6 semanas con la coreografía hecha, salía en parejas con Eva, además, salía en parejas con mi mujer. Y lo dejé porque no daba, no tenía capacidad o mi cuerpo ya me estaba diciendo, me estaba avisando de alguna manera que tenía que parar o quitar un poco de trabajo. Y tomé esa decisión y ya está hoy. Me centré en preparar gente y la verdad que no me arrepiento porque me lo preguntan mucho y no me arrepiento. La verdad que creo que fue la decisión acertada. Hombre, siempre puede salir otra vez. Uf, ahora tengo lesiones por todos lados, Alex. Pero bueno, Ahora estoy hecho polvo. todos tenemos cositas. Sí, bueno, pues es normal con los años, sí. Sea, pero es por eso que siempre puedes hacer una puesta a punto y decir, mira, por mí mismo y de paso, pues, me luzco en el escenario y veo cómo estoy. Sí, me quito la Ah, espina. siempre estás a tiempo para eso. Sí, hoy en día además hay Sí. categorías, pues hasta yo tengo señores que compiten con pues eso, más de 60, 60 con 62 años, con 63. Y o sea, que hoy este deporte es lo bueno, ¿no? Que al final tienes la posibilidad de competir hasta edades más avanzadas. Hay gente hoy en día con 50 y pico que dices, Una pasada. madre Dios, mira Jordi Pardo, el que de Mataró, cómo está de fuerte, qué lleno, que está, qué grande. Miguel Ángel López. Rafa de Pedro, es que tenemos unos cuantos que dices, madre mía, es que están mejor casi de máster que no de senior. Las categorías máster, cuidado, suelen ser categorías duras. Pero también muchos porque ya vienen, son competidores Claro, ya viejos de... lleva muchos años, están muy maduros ya. Entonces se ven físicos, hostia, son categorías muy duras. Algunos sí que se van para abajo, es la lástima, que algunos sí que el físico les empieza a flojear, empiezan con la sarcopenia, las cinturas anchas y van perdiendo la estética que tenían antes algunos, pero hay otros que no, hay otros que están de puta madre. Sí, bueno, al final, claro, al final entra mucho juego también quizás la genética de cada deportista, ¿no? Yo me acuerdo de salí hace 2 años, Andrés, empezó conmigo con 56 años y Joder. su mejor forma física ha sido con 62 en el Europeo ICBB, que parecía mentira. O sea, es que parecía mentira la condición, o sea, la dureza, es impresionante. Un tren inferior espectacular, o sea, una cosa de locos. Y fue evolucionando de los 56 a los 62. No digo que sea lo normal, pero hay casos que son Hace sorprendentes. un par de años ganó el campeonato del mundo máster de más de 60. Competió, que no me acuerdo, se llama Smith Quiñones, José Smith Quiñones. ¿Sabes quién es? No.
Pues es un competidor que ya competía hace muchos años. O sea, Sí. lleva desde principios de los 2000, competía, o sea, tú a principios de la década ya competía, o sea, ya era muy bueno. Y lo ves, digo, coño, si este tío tiene ya más de 60 años y lo veías y ganó campeón del mundo, una masa muscular y un todio. Claro, que parece mentira. Yo me acuerdo que también que Miguel Ángel también estaba ese día y ganó también su categoría, Sí. más de 55. Yo ese día estaba allí, estaba en el backstage con ellos. Le dije a mi chica, no me quejo más de la edad. Me callo, me pongo un punto en la boca, no me quejo más de la edad. Por lo que estoy Sí. viendo aquí, no me quejo más. Cuando ves esos físicos es una Digo, cosa de loco. no me quejo, no me quejo más de la edad. Solo puedes, pues, admiración, ¿no? Cuando ves esos físicos con esas edades y en esa forma física, pues, es admiración total. Claro, ve gente más mayor que tú y que está de puta madre, dices, Claro. no me quejo más. En vez de quejarme, tengo que poner más las pilas. Bueno, aquí tenemos, aquí cerquita mío, tengo el ejemplo de Iñigo Ortiz. Iñigo ¿Qué Ortiz es decir? ¿Qué decir de Íñigo? Es una institución. además todo el año. O sea, tú a Iñigo le ves Lo sé, lo sé, en lo sé. diciembre, en marzo, en junio, da Siempre igual. tiene el mismo punto. Se quita 2 kilos y se sube a la tarima. Es una cosa. Y encima se queja, no, es que estoy peor, ya no puedo entrenar así, y tal, y me cago en 10. Si todo el mundo que me vea está como tú. Claro, y yo sé que con las rodillas, claro, con sus lesiones, las rodillas hechas polvo, tal, y con un físico que es envidiable, es una cosa de admirar, la verdad que Una es una pasada, pasada. pero es que Ya firmaba yo, tú y firmaba yo. cualquiera, es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo a seguir, pero vamos, lo ves y dices, madre mía. Aparte, yo cuando él habla, yo escucho. Digo, Claro. todo el consejo que diga es bueno es. Claro, cuando habla gente más experimentada y con más años en esto, pues solo queda escuchar y aprender, Es un claro. ejemplo en todo, o sea, dice, madre mía, Claro. hay días que escuchar. Bueno, Sí, como, como total. que, como que con Miguel Ángel. Miguel Ángel habla y tienes que estar callado y escuchar también. Así es. Bueno, y contigo también, por eso tenemos que. Bueno, a mí me queda todavía. Pero Me queda que bueno, aprender. sí, pero que en unos años, en estos años que dices que eso, has cogido bastantes competidores, y has llevado a gente muy bien. Has trabajado mucho esa gente. Encima que has tenido buenos preparadores, has cogido la experiencia de ellos y has sabido transmitirla. Sí, al final, bueno, pues como yo creo que todo el mundo va haciendo, ¿no? Va probando cosas nuevas y poco a poco pues vas creando tu propia forma, ¿no? De trabajar, pues con lo que has aprendido de cada persona. Las experiencias, de donde más se aprende sobre todo es de la experiencia preparando gente, ¿no? Al final, ¿no? Cuantos más deportistas prepares, ves muchas cosas diferentes, muchos cuerpos diferentes, reacciones diferentes, y ahí es donde realmente pues aprendes a atajar cosas que te pueden ir pasando por el camino, ¿no? Entonces, claro, pues a través de los años al final no tiene nada que ver la forma de preparar de ahora con la que tenía hace 5 años o con la que tenía hace 10. Yo me doy cuenta pues que todo voy evolucionando pues con la experiencia que vas cogiendo y que sigues aprendiendo. Yo sigo hablando con preparadores más que llevan más que yo y que llevan menos tiempo que yo, pero han estudiado mucho y sigo hablando con ellos y me sigo formando y sigo aprendiendo, porque creo que ya no solo en este deporte, en todo en la vida, el que cree que lo sabe todo, yo creo que el ego hay que apartarlo fuera. Entonces yo creo Y lo que que pasa es que estamos en un deporte con mucho ego, ¿eh? sí. Y más hoy en día. Sí. A lo mejor las generaciones más antiguas también tenían ego, pero hablas con toda la gente más antigua y lo ves muy sencillo, muy todo. Hoy en día, para ver según qué personas de hoy en día, Sí, es verdad que es a algunos se les un. sube demasiado todo, todo por culpa de las redes sociales, ¿eh? Sí, tiene A mucha ver, culpa, pero. que todo el mundo cuando tiene un poquito de éxito puede tener un poquito de ego, una pequeña subida, pero tú puedes saber controlarla y no ir tú muy de eso, porque igual que tú has conocido gente que a lo mejor ha ganado 2 o 3 campeonatos seguidos y se la ha subido demasiado y luego ya cuando empieza a perder ya la cambia la cosa. Claro, sí, claro, es La lo malo. pura humildad. Claro, sí, al final está claro que es un deporte de ego, pero No, no sé, no, no todo, no todo. O sea, pero no, no todo, es claro. lo que pasa es que últimamente hay más ego por culpa de las redes sociales. Que se piensa la gente porque le siga más gente, porque de esto ya son más.
Claro, yo. A mí alguna vez me han cuestionado. Digo esto, ah, tú que sabrás, y no sé cuánto. Digo, a ver, yo tengo esto, llevo estos años esto, 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 esto y esto. Digo, podemos debatir, pero Claro. que te digan a lo mejor algún chaval, actualízate, porque te quieren enseñar cosas de la biomecánica, esas tonterías que llevan hoy en día. Actualízate. Ven al canal Es conmigo, veremos quién se actualiza. que las redes sociales son muy buenas para algunas cosas, Y sí, les da pero también, mucho atrevimiento a la gente. claro, hay demasiada información que al final lo que hace es que sea desinformación. Entonces, los chavales, sobre todo los chavales jóvenes, están inundados, ¿no? De información de todo, sobre alimentación, entrenamientos, alimentación. Entonces, de estudios, ahora está mucho muy de moda, ¿no? Ojo, que están muy bien los estudios, pero todo hay que mirarlo con perspectiva y saber analizarlo. Pero Entonces, tú ves a la gente entrenar en los gimnasios, todos los chavales, con los unilaterales. No me jodas. Ponte a entrenar pesado, mete eso. Ya meterán los unilaterales en los de aislamiento cuando toque. Pero primero ponte a claro, entrenar. todo tiene cabida, pero evidentemente un cuerpo se construye con ejercicio. Lo primero, trabajando pesado. Más allá, evidentemente, con una buena técnica, etcétera, pero trabajando pesado. Y aparte, si los complementos, evidentemente, los ejercicios analíticos tienen su cabida, ¿no? Pero yo creo que hoy los chavales, al final, pues si ven a ¿cómo se llama? El Classic Physique, el Cebún, por ejemplo, y le ven haciendo un ejercicio analítico de lo que Pero sí, sea, pero él está haciendo un ellos no ejercicio saben cómo. en un cuerpo ya hecho Claro. y una preparación específica. Claro. Pero Y que que puedes poner cabida en. Tú puedes hacer un entrenamiento y hacer dos o tres ejercicios básicos y un ejercicio analítico, tal. Pero claro, evidentemente con dos poleas o tres poleas y 20 kilos a cada lado, pues no. Evidentemente nadie ha construido un físico de esa manera. Y lo que pasa que muchas veces es absurdo también entrar en la pelea, ¿no? sí, pero Yo qué sé. lo que no entiendo yo es hacer un ejercicio de detalles, pero ¿qué vas a detallar? Si no tienes masa. Claro, si no tienes masa muscular, ¿Qué claro. vas a detallar? Gana la masa muscular y busca el detalle luego. Final, los grandes físicos siempre se han construido a base de ejercicios básicos. Bueno, pues ir haciendo una progresión, un estímulo creciente y ya está. Y es que tampoco tiene más misterio, más fácil de lo que la gente cree, ¿no? Parece que todo se tiene que rebuscar mucho, que si los nuevos estudios dicen, que si tal, y cuando tú ves preparaciones pero ya no te digo preparadores buenos, sino de preparadores top del Olimpia, ves que todos es lo mismo, es igual de sencillo. Luego, evidentemente, saben trabajar todas las áreas de las preparaciones muy bien, de hecho, por eso serán los mejores preparadores del mundo, Sí, pero en lo pero básico. igualmente esos preparadores no son como tú, porque tú vas a estar por todos tus clientes por un igual. Esa gente no, ¿eh? Esa gente, Bueno, esos eligen, yo esa entiendo que gente tiene tienen un sus nivel. dietas personalizadas para sus top, pero para el que está en la otra punta del mundo y no conocen, a ese no le ponen el mismo interés. No es como tú. Tú le pones interés a Claro, otro. yo creo que ya la mayoría de esa gente pues elegirá seguramente a los deportistas que quiere preparar, ¿no? No, me imagino que habrá gente que o no la cojan o O directamente la, o, diga, la, o, la, o la cogen porque se gana eso. la pasta, pero que la atención poca y la dieta se los entrega de aquella manera. No tan personalizados como con sus estrellas. Tú personalizas Claro. poco. Tú eres una persona que sí que personalizas a cada uno, al que tiene más nivel y al que tiene menos. Pero ya los Sí, al preparadores final, más top claro. no hacen eso. Nosotros pues tenemos un trato al final. Yo trabajo por WhatsApp sobre todo, entonces tenemos un trato. Fíjate, ahora, por ejemplo, en precompetición, pues prácticamente hablo todos los días con los deportistas que compiten para ir ajustando las cosas y demás. Es mucho trabajo, pero bueno, pues es mi forma de hacerlo y la verdad que yo sé que como preparador tengo mi lugar. Nunca voy a ser un preparador top mundial. Mientras Pero creo que tengo. te haga bien en tu país y la gente esté contenta. Claro, yo sé que tengo mi lugar y disfruto además mucho. Por ejemplo, de una cosa que estoy muy orgulloso, digamos, es de que a la gran mayoría de competidores que están conmigo han empezado conmigo.
sea, empezaron conmigo sin ser competidores, con la ilusión de un día me gustaría competir, y poco a poco se han ido haciendo y han llegado, pues, algunos a hacerse profesionales, otros campeones de Europa, otros de tal, a ganar cosas muy chulas, y han empezado, pues, siendo chavalitos que su ilusión era ir a un Vasco Navarro o ir a un regional, ¿no? Y llevan 8 años conmigo, ¿no? Qué Y bonito eso, ¿eh? claro, eso es Eso también lo que. se está perdiendo con lo bonito Claro, que era. el otro día estaba con un chico pasando revisión y me decía, llevamos 9 años, tío, trabajando. 9 años, fíjate, claro, ya son amigos míos, ya no son ya gente que preparo, ¿no? Y de eso, no sé, me siento orgulloso porque al final pues creas un equipo muy, muy bonito, ¿no? Pides campeonatos desde que se inician esa ilusión, ¿no? Que ya no la tiene quizá el que va a campeonatos más importantes, pero esa ilusión de la primera vez compitiendo. Entonces, bueno, pues yo sé que ahí tengo mi espacio, ¿no? Aunque luego muchos han hecho cosas muy buenas y han conseguido, pues luego tener resultados muy buenos, hacerse profesionales, pero eso de empezar con una persona desde cero y que se vaya haciendo, pues quizás lo que más satisfacción me da. Aparte de eso, cambiar el físico, que es lo que se quiere. Uno llega a un sitio, otros a otro, pero que todos tengan el cambio Claro. dentro de su genética, y eso es lo bonito. Eso es, Y eso es. encima cuidas de ellos, de su salud, de ir bien acompañados, ¿qué más se puede pedir? Claro, Es sí. que eso sí, es que Eso es. eso es lo ideal. Hoy en día lo malo también es que también hay preparadores que se basan mucho en lo inmediato. En sobrecarga mucho de química y querer campeones ya y no con los espacios y los tiempos que hay que tiene cada persona, y eso también tampoco es muy bueno hoy en día. Claro, Más por la gente, eso. me gusta más la gente como tú, que trabaja, como dices tú, con largo periodo de tiempo y que lo van haciendo poco a poco y que van a estar contigo, van a ser siempre con salud y siempre con mejor físico. Claro, al final, yo creo que cuando una persona trabaja conmigo y ve mi forma de preparar y de hacer las cosas, pues rápido ve si encaja con él, ¿no? Y yo tengo claro hasta dónde estoy dispuesto a llegar. Yo, por mi forma de ser, hay cosas que veo hoy en día que no las critico. Ojo, no, cada uno toma su camino y no pasa absolutamente nada. Sí, pero no pasa absolutamente nada hasta que pasa. Sí, puede pasar, pero me refiero Hasta que a pasa, que y ahí. Luego, luego no pasa soy una quien para desgracia. juzgar cada uno es dueño de su vida y puede tomar el camino que quiera, me parece estupendo, pero yo hay cosas con las que no me siento cómodo, entonces sé hasta dónde estoy dispuesto a llegar y qué cosas no voy a sobrepasar. Entonces, bueno, de hecho, la gente que está conmigo lo sabe y bueno, pues realmente es como disfruto preparando y como duermo tranquilo también. Viene la segunda parte, que es una pasada y os va a encantar. Muy atentos que viene ya esta segunda parte con Rubén Fernández. Watch out if your enemies are road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed